RadioTV.mx presenta. Locas enamoradas. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta con este calorcito. ¿Cómo está mi justiciera? Oh, muy bien, muy sabroso. Muy jocosa. Sí, sí, así muy centroamericana. Oh, ay. Con un calorcito que nos llega desde allá hasta arriba. Me parece muy bien. Mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerden, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera. Ibero, vienes también muy calurosa, tú también. Sí, como que traigo así como un movimiento de cucurumbé, ¿verdad? Sí, como que andamos guapachosas. No, ¿no? Sé tú, yo sí. Por eso dije, andamos porque hasta Mariana también. Es que estamos en plena primavera, ¿no? Hay que, ¿saben? Es estos calores. Sí. Estos calores nos hacen bien. No, claro que sí. Ah, por supuesto. Pregúntame. Oigan, a mí. Y para disfrutar de estos calores, precisamente, yo quiero presentarles a King Patua. Hay que darle un aplauso. ¡Bravo! ¡Nasting! ¡Bravo, King! Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad y por invitarme a su programa. No, muchas gracias. Bienvenido. Por venir. Platícanos rápidamente, viene a platicarnos. King Patua es Patua. Patua. Eso sí. Ah, Patua. ¿Es Patua? Okay. Patua. 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 Okay. Ah, Patua. Sí, es eso. ¿Como francés? ¿Riol? Sí, es francés. O sea, es afrofrancés. Ajá. Era, okay. Patua deriva de la palabra francesa patois. O sea, eran tribus que de África emigraron a Francia. Ajá. Entonces empezaron combinando el patua y todo eso. ¿Sí? Es que me sonaba un poco, ¿sabes? Sí, como claro. El tema criol, que es como sí, claro. Entre francés. Sí. Es una combinación ahí. Me sí, es la, es, el patua es la lengua de dos idiomas criollo. Okay, ¿y tú eres colombiano? Sí, yo soy colombiano, claro. ¿Y de qué sí. parte de Colombia? Soy del Pacífico colombiano, por donde entró todo el sabor a Colombia. ¡Vamos! La cumbia, la salsa, el reggae, todo, ya tú sabes, el Pacífico, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué haces por acá en México? Bueno, estamos promocionando mi álbum que se llama Siempre Pa'lante Voy. Trabajé una canción, ahorita que hablan de calor, trabajé una canción en el puerto de Acapulco, que se llama Hay Fiesta en la Playa, la estamos promocionando. Que es tu primer sencillo. Sí, okay. Mi primer sencillo, y pues ahí estamos dándole duro aquí en el DF. ¿Cuánto tiempo tienes acá en el DF? Pues tenemos apenas como un mes que estamos de promoción. Ajá. Y vamos a estar en otros lugares, ya estuvimos en otros programas. Okay. ¿Y has hecho presentaciones? Sí, claro que sí. ¿Quién? Sí, el fin de semana estuve en Tenayuca. ¿Y qué tal te trata México? A ver, cuéntame. Sabroso. Sabroso. Es que aquí gusta sabroso. Mucho. ¿Qué opinas de las mujeres mexicanas? Están muy hermosas. Yo. Aquí me quedo. Creo que te quedas. Aquí me quedo, sí. Aquí me quedo. Oye, y platícame tantito de Colombia. ¿Empiezas en Colombia tu carrera? Ah, bueno, sí. En Colombia, en Buenaventura, empezamos a hacer canciones positivas y alegres y de paz, de amor. Y empezamos ahí trabajando en discoteca y todo, pues hasta que fui aprendiendo, creciendo, ya me fui para la capital y así poco a poco, pues ya me fui a Centroamérica, unos eventos, y luego aquí a México, sí. ¿Tú compones? Sí, claro, todas las canciones son mías. ¿Y la música también es tuya? También, sí. O sea, ¿tú haces todo? Sí, no, tengo un productor, productor que me hace los arreglos, pero supongamos yo hago las letras y ya voy con el productor y trabajamos las melodías y todo y los arreglos musicales. Entonces, pues trabajé con dos productores, uno que se llama Titán en Centroamérica y otro de México que se llama Mr. Asco. Okay. Y pues ahí estamos dándole duro. ¿Y eres músico de carrera? ¿Cómo? ¿Eres músico de carrera? Sí, claro. Ok, ¿y en dónde estudiaste? Bueno, estuve estudiando en una academia en Colombia como 2 años. Y en Guatemala, estuve un tiempo viviendo en Guatemala y estudié también otro añito, técnica vocal, un poco de solfeo y un poco de piano para poder conocer un poco de la armonía y para poder sacar tus propias canciones. Porque sí, luego claro. Saca las canciones y vas con el productor, entonces ahí... Hay un cruce. Y dice, no, pero es que está muy larga, entonces ya
ahí aprendes que se trabajan sí, para entender, de para hablar el mismo idioma, claro. Ahí ya, pues, no, las canciones tienes que hacerlas de 16 compases, un coro, un precoro, para que sean, porque si haces una canción muy larga, pues necesitas aburre, unas ¿no? coristas claro, y aquí tienes a las locas claro enamoradas, sí. ¿Eh? Ya viste cómo se a las locas enamoradas, así es. Oigan las locas enamoradas. Las locas enamoradas. Las locas enamoradas. Oiga, mujeres, ustedes están como quieren lucir. Si yo fuera su marido, no las dejaría salir. Ni a la esquina, ni donde la vecina. Le pondría un guardaespaldas para ir a la cocina. Me pondría celoso delante de la gente. Porque ustedes están bien buenas como pan caliente. Con todito el sabor, como para meterle diente. ¿Qué tal el ritmo? Colombiano lo traes obviamente en la sangre, bueno, ¿no? Claro que sí. Pues la música del Pacífico colombiano, la cumbia. Para los que no saben y los que están un poco, que no saben, que creen que la cumbia viene de otro lado, la cumbia es colombiana y es creada por nosotros los afros, nadie más. Nosotros creamos la cumbia, somos los creadores de la cumbia. Lo que pasa es que siempre creas la cosa, pero el que hace plata es otro, ¿no? Porque, generalmente, ¿no? Sí, pero pues nosotros somos los creadores de la cumbia en el tiempo de la esclavitud. En Colombia y todo eso. Es una cosa muy interesante. Allá todo el mundo escribe, porque vas al café y todo el mundo lleva ahí su servilletita sí, y dice, bueno, si me lees. Te leo. Sí. Es que aplica el tema de músico y poeta y loco. Todos tenemos un poco, ¿no? Generalmente todo el colombiano, y sobre todo en los horarios de la tarde, del café y la tarde-noche, ahí están escribiendo, bueno, sus pasiones. Sí, son lindísimos. ¿Algún día tendré que ir a Colombia? ¿Quién nos invitas? Yo te llevo a las tres de una vez. ¡Ah, bueno! A tres por uno. Puedo con las tres. Ay. Oye, pues algo, a ver, échate una cantadita de tu sencillo. Fiesta. Bueno, ese sí ya, bueno, el coro pues para que sea. Hay fiesta en la playa, hay fiesta en la playa, hay fiesta en la playa, qué vacilón. Hay fiesta en la playa, hay fiesta en la playa, hay fiesta en la playa hasta que salga el sol. Esta fiesta está bien buena, en bikini baila la nena, bien caliente, bien prendida, unas en short, otras en tanguita, y los hombres lujuriando a todas las que están bailando, el DJ sigue mezclando, el ambiente amenizando. ¡Bravo! Oye, Quintos, muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ti. ¿Tus redes sociales? Bueno, estamos en todas las redes sociales como Kim Patua, en todas, en Facebook, en Twitter, Instagram, en el YouTube también como Kim Patua. Pueden checar mis videos en Google, en todo. ¿Y para comprar tu música? Bueno, para las personas que quieran tener mi disco, pueden escribirme por inbox en mis redes sociales y ya yo voy. Okay. Yo mismo personal voy y le entrego el CD a un lugar accesible. ¿Qué tal? ¡Wow! Trajiste disquito hasta autografiado. Sí. Para la próxima que me inviten. No, yo creo que no va a salir de aquí hasta que nos traigan. No te vamos a dejar, ¿eh? Autografiado. Con razón, son las locas enamoradas, ¿verdad? Yo lo perseguiré con mi palo de amasar. Así. Ay. ¿Y tus próximas presentaciones por si quieren ir? Bueno, sí, vamos a estar la próxima semana en un lugar que se llama, no recuerdo el nombre bien, pero vamos a estar por el Estado de México. Ok. Ajá. Por el Estado de México y vamos a estar también aquí por el Centro Histórico en un danzal que hacen fiestas de reggaeton halls, se le llaman danzal. Pues por ahí entonces no. Sí. Podemos echar bailón. Sí, sabemos bailar. Claro, y sobre todo aquí, mi amigo. A ver, ¿cómo es? Buenísimo. Muévelo. ¡Qué sabor! Oye. Sabroso. Muchísimas gracias. A ti, gracias por haber venido. Muchas gracias. Mucho éxito, que seguramente vas a vender muchos discos. Y nosotras por ahí vamos a estar en el bailongo. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Un beso a tu tierra maravillosa. Gracias. ¿Sí? ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! Vamos a un pequeño corte. Ya regresamos. No tardamos nada. Regresamos. Locas enamoradas. Thank you.
radiotv.mx. La Radio TV. TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx. La Radio TV. TV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Locas enamoradas. Oigan, pues después de este rico bailón, ¿no? Ah, no, hasta muy caliente. Ay, ¿no saben qué padre canta? Y de verdad está buenísimo el disco. Cómprenlo, comuníquense con él y tiene muy buenas shows para que vayan a ver. Muy buena música. Pero bueno, ahora sí entremos de lleno a nuestro tema. Quiero darle la bienvenida a Mildred. ¿Cómo estás, Mildred? Muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti. Mildred es coach en erotismo. ¡Wow! ¿A quién nos después va a del morenazo bueno. Después del morenazo. Ahora sí. Claro. Saliendo de aquí, a ver. Porque bueno. Quiero que sepas que te hemos tenido un buen de coach, pero ya sabes. Coach con caballos, pero coach en nutrición, pero, ¿sabes? Yo de pronto me encontré a Mildred, quiero platicarles, en una cena, fiesta de una amiga que tenemos en común. Pues, ¿en qué tipo de fiesta andarías, verdad? ¡No preguntes! Y me empezamos a platicar, nos sentamos juntas, como que hubo clic, química. ¿Sabes? Química. Cuando me empecé a platicar esto del coach en erotismo, dije, ¿qué es esto? Te quiero en mi programa, Mildred. Quiero que me expliques de qué se trata esto, porque nunca en mi vida había escuchado a alguien que fuera coach en erotismo. Entonces, empecemos desde un principio. ¿Qué es ser un coach en erotismo? Pues mira, quisiera partir de la idea de que para tener una buena salud sexual, todos queremos tener una buena salud sexual, tener más orgasmos, ser más felices, mejores amantes, todo lo que nos venden en las revistas, ¿no? Claro. Pero para esto, pues, tenemos que comprender que la sexualidad se divide en varias dimensiones, que es la física, el gusto que tenemos por el otro, la psicológica, ¿no? Cómo nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos, la energética, la emocional, y pues, bueno, mi trabajo es un poco guiar a las personas o a las parejas a que, pues, vivan todas estas dimensiones de la vida de una forma más plena. Como un todo. Como un todo, exactamente. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar más del placer. En el momento en que aprendemos a disfrutar el placer, no solo sexual, sino en todos los ámbitos de la vida, pues nos volvemos más productivos, nos rendimos más. Digamos que acabamos con la neurosis más de esta felices, ciudad. Claro. Cooperamos además, a terminar con la neurosis. Relaja, de esta ciudad. Muy sabroso. O sea que las personas que vemos como de malas y amargadas están diciendo algo. ¿Qué les falta? Pues bueno, hay un dicho popular, ¿no? O sea, cuando viene tus jefes muy enojados, ¿qué dices? Ahí está, a lo mejor. Ajá. ¿No? Ayer no tuvo. Exacto, ¿no? Es algo muy común que decimos. Sí, claro. Bueno,
La salud sexual es básica. Primero, físicamente. Claro. Olvídate ya de lo físicamente, como físico, eso a través del tiempo, eso funciona y hay muchas menos enfermedades. Pero también emocionalmente, porque finalmente, emocional, porque las mujeres somos muy emocionales y esto, el tema del sexo, para una mujer no nada más es físico, sino también es como porque eres una entrega con tu pareja y entonces esto te da como estabilidad física, pero también mucho emocional. Pues yo las veo muy contentitas. Pero no siempre tienen a la pareja. ¿Cómo? Claro, hay miles de tabús. No siempre en la pareja. Primero, las personas, tanto el hombre como la mujer, tienen que aprender a satisfacerse. Porque no, se encuentra, ¿no? Sabe sus sensaciones, qué es lo que pasa con el cuerpo. Con el punto G. Con el punto G. Porque el hombre también tiene el punto G. Claro. Nada más que muchos lo niegan. Porque, bueno, les da como sustito, ¿no? Repele. Sí, porque está en una... está en una zona muy especial. Claro. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Entonces, claro, sí, el sexo es maravilloso desde el punto que lo veas. Desde el punto G y más allá. Oye, Milder, ¿y cómo empiezas con esto? Pues mira, yo tengo 14 años dedicándome ya a esto. Empiezo con el mundo de los juguetes sexuales, el sextoy y demás. Es que quiero decirles que me hizo una confesión un poco extraña. Decía, es que yo siempre, antes de haber entrado como en este mundo del sexo, de la sexualidad de y la tal. De la sexualidad. No soy escorta. Sí, claro. me platicó que ella siempre había querido trabajar en una sex shop. A mí me parece rarísimo. Yo nunca había conocido. No es común, ¿ves? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te llamaba? La gente, lo que había, platicar. Los juguetes, seguramente. Pues fíjate que es un mundo muy padre, está lleno de texturas, de colores, de formas, de aromas, ¿no? Después de varios años, pues yo comprendo que no es el hilo negro del asunto un juguete, ¿no? O sea, sí te ayuda mucho, porque finalmente es vibración que hace circular la sangre, claro, ¿no? Pero no todo el mundo le encantan los juguetes. Claro, ¿no? O sea, y está bien que te guste y está bien que no te guste también. Es una decisión personal. Empiezo a ver que la sexualidad es algo más profundo, ¿no? Como les comentaba, es psicológico, ¿no? Es físico, es energético, es emocional, es esta energía que tienes con tu pareja o no, ¿no? ¿No les ha pasado que hay veces que están como en un clímax de la relación, que dices, wow, todo es perfecto? Y otras temporadas, a lo mejor que pasamos por momentos difíciles, pues bueno, también tiene mucho que ver la energía con claro, todo que esto. Estás manejando. Entonces empiezo a ver que cubrimos todas estas dimensiones como ser humano y pues bueno, después de muchos años dejo mi puesto en las tiendas, ¿no? Donde yo era ya muy feliz, donde ya he llegado al punto máximo donde punto cualquiera G. pueda llegar. Sí, no, yo ya yo llegué a capacitar a todos los chavos. Y digo, okay, ¿qué más sigue, no? Entonces ahí empiezo un viaje donde empiezo a conocer lugares más místicos, donde empiezo a meterme con la herbolaria. No, por eso el tecito. Ahorita me vas a explicar entonces, muy bien que me trajiste. Empiezo a hacer unas cosas por ahí. Sí, pero no la dejaron sacar. Nada más se lo trajiste a ella. Pues es que no sabía cómo, pero mañana mismo les mando a ustedes. Ahí está, ahí está. Mañana eso mismo. Eso sí. Menciono de eso. Oigan, y no nada más nos trajo el té, pero es que nos censuran. Nos censuran. Sí. Pero bueno, ahorita nos explicas. Luego pueden meterse ahí a una página. el gol. Entonces empiezas a hacer como esta investigación. Exacto, ¿no? Con gente. ¿Y te encuentras con? Me encuentro con los chamanes de Amatlán, me encuentro con chamanes de Sonora, me encuentro con al desierto, me gusta ir mucho, ¿no? Entonces empiezo a ver que las plantas, los ejercicios, la mente, la forma en que tú estés y cómo te sientas tú contigo mismo va a ser lo que vas a proyectar en el momento de estar en una relación sexual, llámese con tu pareja, llámese con un free, llámese contigo misma, ¿no? Claro. La mayoría de mis clientas y clientes, pues tenemos que empezar desde la jaloterapia, así ¿no? Es. Que es esto de la jaloterapia, empezar. Ay, que es
empezarte a hacer el amor a ti mismo, ¿no? En el momento conocerte, reconocer tu cuerpo, conocerte, saber tus sensaciones, saber qué te gusta, qué no te gusta. Pero yo creo que también hay como muchos tabús de que la gente es como que no, todavía no está muy bien visto, ¿no? Claro, no está nada bien visto. ¿Cómo puede ser que no esté bien visto? Eso es tremendo, ¿verdad? Que no esté. Pero sobre todo en la mujer, sobre todo en este país, sobre todo la mujer, porque se habla mucho, por ejemplo, de la masturbación del hombre, pero de la mujer es como, ¿no? ¿Cómo? En este país no se puede hablar de esto. ¿Qué hacía? Perdón, voy a interrumpirte. ¿Qué hacían antes el tema con los curas cuando era básico decir cuidado y te masturbes al hombre? Sí, pero... O sea, pero claro, porque venía... dejas ahí a los hijos, ¿no? Sí, claro. No, vienes desde el medievo. No, claro. Te van a salir pelos en la mano, ¿no? Claro, pero ahora ya es más, mi justiciera. Sí, yo me refiero a la diferencia entre el hombre y la mujer. Es mucho más abierta la sexualidad del hombre que la sexualidad en la mujer. En apariencia, ¿eh? Porque también si vieras cómo llegan con nosotros así de... Es que estoy harto porque es una carga social también muy fuerte, ¿no? O sea... Y si no se me para, entonces la mujer no tiene orgasmo. Claro. Claro. ¿No? Cuando entonces, puede buscar otro tipo de cosas de para poder satisfacer a su pareja. Entonces, sobre todo cuando hay amor, ¿no? Claro. Y cuando tienes toda la sensación de la piel del otro, ¿no? Claro. Es ahí donde viene el erotismo, ¿no? Por ejemplo, tengo parejas que a lo mejor él o ella sufrieron algún accidente. Tengo una pareja muy padre que él quedó totalmente paralizado del cuello para abajo, ¿no? Con una mujer de 40 años en la plenitud de la vida. Claro. Y dices, ¿y ahora cómo? ¿Qué pasa con la sexualidad? Claro. Actualmente ella me ha comentado que tiene los mejores orgasmos que incluso que antes. ¿Por qué? Okay. Porque descubrió que ella era una mujer clitoridiana, que podía llegar a orgasmos con puro tocar el clítoris, ¿no? Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, ese es otro punto importante. Lo saben, por supuesto. Hay mujeres que tenemos orgasmos por clítoris, hay mujeres que tenemos orgasmos por vaginal. O dobles. O dobles, y hay mujeres que ni siquiera saben eso. Yo le contaba ese día de la fiesta. Hay mujeres que ni siquiera saben que tienen orgasmos. Claro. Pues, no. No se puede no saber que tienen orgasmos. Han tenido 10 hijos y un solo orgasmo nunca. Sí, no, triste. ¿Por qué? Porque hay un destino nada más que está programado desde antes. Aquí nadie ha sufrido. La mujer ha nacido para tener hijos, no para disfrutar. ¿Qué pasa? Eso lo hemos hablado en algún otro programa, con el tema de los árabes con las muchachas cuando tienen 15 años. Ah, no, bueno. Les hacen, les cortan el clítoris, pero además lo hacen con un vidrio, o sea, para que no tengan sensaciones. Claro, porque de ahí viene el pecado y es un, bueno, el clítoris es el mejor amigo que podemos tener, ¿no? Ahora es un tipo de pene. Es que, a ver, platicamos muchas cosas en esa cena, pero se quedaron en esa cena. Es un tipo de pene, la máxima es chiquita. Así, claro. Porque a la hora de nosotros estar en la panza, pues en la primera etapa, en la hora de la decisión, ocurre lo mismo, ¿no? Se queda en el clítoris o se va al pene, pero es la misma sensación. Claro. Exactamente. ¿Y dónde estudias? Antes de que nos vayamos como un poco más ya a los temas más profundos de... Tóquele ahí a los dos a unos tips de cómo... ¿Cómo? ¿En qué? ¿Dónde estudias? ¿Dónde puedes ver esto? Aparte de... ¿Hay alguna como escuela especializada? Sí, ¿hay alguna licenciatura, diplomados, todo esto? Mira, si eres maestro, quieres aprender, guiar a tus alumnos, o te interesa el tema, pero no piensas... Si quieres empezar a probar, les recomiendo mucho un curso que lleva 30 años dándose en el Museo del Chopo por el biólogo Oscar Lanz, que a mí me abrió y me cambió la vida, ¿no? Porque empiezo a ver las cuestiones más... biológicas, físicas, que sí, te enamoras y segregas mucho oxitocina, eso que están hablando todo el tiempo. Y batimos el cortisol en ese momento, entonces, porque si estás en coraje y sube la oxitocina, el cortisol, que es el que te arruga, el que te arruina, el que te enferma, bueno, surge la oxitocina. Mira, bien que sabe todo. Es que, pues vive, es que es la justiciera. Todo. Vive con la oxitocina justiciar. Hasta arriba. Mira cómo se pone cuando habla de eso. Se emociona. Pero es que es más bonito hablar de estos temas y sonreír y ponerte rojita de padre, estar amargado. Ah, no, no, no. Esto, de amargado. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces de acuerdo. Mejor a reír y los orgasmos. Y a gozar. A desarrugar. Claro. Entonces estudias aquí. Este es un curso que se da muy importante con
Paco Delfín, okay. Diálogos en Confianza, doctor, obviamente es igual. Pero bueno, son personas que han abierto el mundo de la sexualidad en México, okay. Entonces es importante siempre darles como su lugar, ¿no? Ese es el curso, pues, como más... Básico. Básico, importante, que a mí me ha parecido, ¿no? Después, pues, bueno, ya empecé con todo este rollo del Tao, de, energía kundalini, me empiezo a meter mucho con las energías, y lo empiezo a ver como una sexualidad sagrada, ¿no? ¿Qué? Como una cuestión de sexo tántrico, pero bueno, Freud también nos habla mucho sobre sexualidad, hay literatura mucha, ¿no? Simone de Beauvoir, bueno mil, es mucho más mil, clara, claro, ¿no? Allá Freud el como que 15. De pronto te dice que sí y después te dice que no. O bueno, más bien dicho, te da la explicación biológica del tema y cuando ya lo tomaste por el lado normal, por el lado físico, te dice sí, pero la mente está trabajando de esta manera. Claro, STAMSAC, perdón, IMSEX, ¿no? Sí, hay como muchos institutos muy reconocidos, muy buenos y donde dan talleres, diplomados, carreras. Existe la carrera de sexología como tal. Yo no soy sexóloga, yo soy coach en erotismo. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque el sexólogo, si llega una persona con pedofilia, por ejemplo, que es un tema muy fuerte, tiene la obligación de, pues, escucharlo y atenderlo, ¿no? Yo no. Pero yo nada me dedico a la parte cachonda, bonita, erótica, puro placer. Pero perdón, interrumpen esto, que el tema que estás tratando, pero si llega alguien que te dice, oye, yo tengo como problemas últimamente, a lo mejor un hombre, ¿no? De que no se me para, o una mujer que no siente nada. ¿Tú la puedes ayudar o no? Sí, claro, mira, primero tenemos una plática donde pues ahí detectamos si la cuestión es una cuestión psicológica o es una cuestión biológica, okay. ¿No? Si es algo que está sucediendo primariamente o secundariamente, ¿qué quiere decir esto? ¿Todas tus parejas nunca en tu vida has tenido un orgasmo o con la pareja actual en este momento de tu vida no estás teniendo orgasmo? Claro, no. Y hay rachas también que puedes estar a lo máximo y hay rachas que no, es normal también. Exactamente. Sobre todo porque las mujeres somos muy hormonales. Entonces, este tema de pronto estás en momento... La menopausia es mentira. La menopausia no existe. Existe el mensaje anterior, pero eso no ajustícenos. Existe. Pero no... Por favor, que les quede claro que para el sexo no hay edad. Claro que no. Todas tenemos sexo igual. Regresando al tema de las hormonas, es tan sencillo y tan cierto el tema de la hormona que... Simplemente en tu ciclo menstrual y en tu ciclo de los 28 días, hay días que de verdad la mujer es como... Claro. Es como, ¿sabes? Claro. Con las feromonas. Y hay días que dices, no quiero saber de nadie, no quiero que te me acerques, ¿sabes? Entonces, claro. También tiene mucho que ver esto. Por supuesto. ¿Sabes cómo detectas a un hombre que su esposa tiene climaterio? ¿No? La menopausia es el único día donde se te retira la menstruación. La menstruación. ¿No? El climaterio es todo este proceso que vivimos. Un hombre que su esposa está en climaterio todo el tiempo va a tener gripa. Porque en la noche es frío, calor, En ese tema los bochornos, el club del abanico, en todo ese eso. En ese tema de la menopausia, Mariana, Vero, verán que hay un antecedente que siempre el hombre lo ha manejado a través de los tiempos, ¿no? La familia. No, es que esta está menopáusica. Sí, claro. No tiene nada que ver el que tenga un problema con su hormona esté arriba, esos calores de los cuales hablas. Si el hombre, la pareja que tiene al lado la entiende, pueden hacer una cosa maravillosa, sí, claro. Porque es el mejor momento de ella. Sí. Y cuando termina la menopausia, cuando empieza ya la menopausia... El climaterio. Cuando termina el climaterio y empieza la menopausia, hay una subida enorme de un 100% de la mujer. Por eso hay tantos problemas después en el tema sexual con las parejas que ya tienen, por ejemplo, muchos años y él tiene 50. Porque ya están sumando.
porque ah, ella claro, está en lo máximo. Un segundo aire, pero un segundo ¿cierto? Aire con conocimiento, con estrategia, con energía. Claro, porque ya sé dónde me gusta, ya no va a quedar embarazada, ya no va a tener ya miedo. Ya está libre. Claro. Exacto. ¿No? Pero, a ver, regresando a lo de climaterio, creo que hay una pequeña confusión entre climaterio. Menopausia bien. Es el día que se te termina la regla y ya nunca más vuelves a arreglar. Es la y climaterio es todo este proceso antes y hormonal después. Que pasas entre que se te va a terminar la regla y todo este proceso que y va es cuando le cambiando que te tu cuerpo, bochón, ¿no? Los calores y los el climaterio. Entonces, por ejemplo, no es menopáusica, es En el clima, pero como sociedad lo hemos visto como algo malo, ¿no? Lo que decía ahorita la justicia es realmente. Yo, por ejemplo, en estos viajes en Amatlán y demás, pues, por ejemplo, he aprendido que hay mujeres chamanas que hacen temazcales, donde les ayudan a vivir a las mujeres de su comunidad esta etapa de una manera menos dramática que nosotros con todas las comodidades en la ciudad. Entonces, lo podemos hacer, claro. Ajá, ¿no? Entonces es como traer un poquito de estas culturas a nuestra cultura actual para también hacerlo menos estresante, menos dramático. ¿Y tú sabes manejar esto? Estoy aprendiendo. Siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Siempre. Yo creo que nunca hay que dejar de aprender. Siempre hay que estarlo estudiando y nunca dejamos de aprender. Pues vamos a un pequeñísimo corte, porque ya me están apurando acá. ¿Tus redes sociales, Mildred? Mildred García en Facebook y ahorita estamos lanzando una guía sexual de un año que se llama Forgetting Sex. Entonces, ahorita les platico. Ok. ¿Y nuestras redes sociales? En Facebook de Locas Enamoradas. ¿Y en Twitter? @enamoradas TV. Búsquenos. Yes. No se vayan, regresamos con mucho más sexo y erotismo. Locas Enamoradas. TV.mx La Radio TV. Radio TV.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Locas Enamoradas. Pues tenemos aquí a Mildred, que es coach en erotismo, y nos va a platicar de su guía sexual. Es un proyecto increíble, no es solo mío, es de varios terapeutas, incluyéndome yo como coach en erotismo. Se llama Parejas que saben de sexo, y es a través de una página que se llama www.forgettingsex.com. Entonces ahí ustedes se meten y lo pueden descargar totalmente gratis. Y durante un año van a tener ejercicios diferentes por aquello de la monotonía. ¿Todo el año, todos los días? Todo el año, todos los días, no. Posiciones, ejercicios, ¿no? Alimenten el erotismo, por favor, dejen de genitalizar el sexo. Claro. Y descubran que el cerebro es el órgano sexual más grande, más poderoso. La piel es el más grande, pero el cerebro es el más poderoso, ¿no? ¿Quiénes son más eróticos, los hombres o las mujeres?
Pues las mujeres estamos más acostumbradas al apapacho, al cariño, ¿no? O sea, si tú besas a tu amiga, ¿no?, la saludas de besito o la abrazas, no está tan mal visto, ¿no? En nuestra sociedad occidental, como un hombre se saluda de beso ya cuando está muy borracho, ¿no? Ya empiezas a ver cómo se acercan. Por ejemplo, eso te habrá tocado, tanto en Italia como en España como en Argentina. El hombre se besa, ¿cómo te va? Y claro, en nuestra cultura, en nuestra cultura latina. Diciendo, es lo que está diciendo, en la cultura latina es exacto, como muy no está como muy castigado. Entonces, sí, en la cultura latina las mujeres tendemos más al apapacho, a la calidez, ¿no? Exacto. Agarrarnos a veces hasta de la cintura. Sí, así, ¿no? Que es un hombre como te agarran que, así. La, como ay, ya, que bueno. No, ¿verdad? No, sí, de pronto es así de, a ver, te acomodo, ¿no? Y exacto, hombre, ¿no? Así de, ay, te acomodo. En pues cambio, no. ¿Cómo aprenden? Simplemente, ¿cómo aprenden los hombres a masturbarse? ¿Por qué hay tanta eyaculación precoz? Actualmente, el 60% de los hombres en México, en el Distrito Federal, tienen eyaculación precoz. ¿Es en serio? Dato duro así de... ¿Eso 60%? Tiene que ver estrés. Y por cómo aprenden miedo a masturbarse. ¿Cómo aprenden a darse cariño? La revista porno, ah, en el claro baño, jálatela rápido. Sí, sí, o sea, no hay un disfrute. Ok, ok. Y no que la mamá, ¿qué estás haciendo, Carlitos? ¿Rápido? ¿Ya vas a salir? Ya vente rápido. No hay un disfrute más allá de las cosas, está tomado en un nivel muy superficial. Entonces llegas a la vida adulta, cuando tienes que explorar todo este erotismo, pues ya ¿cómo lo vas a hacer? Claro. No hay un hombre que se acaricie. Sí, tienes razón, porque al final... Si lo conocen, no me vayan preséntenmelo. A gritar, no vaya a entrar mi mamá, y ¿no? Por eso... hay tanta eyaculación en la pareja, que la mujer pues tiene su claro, tiempo, cuando la mujer tiene su labor interna y el otro pues ya estuvo y a la mujer la dejan prendida como la pues sí, pero también, a ver. Pero con ejercicios, con talleres, podemos solucionarlo. Por ejemplo, el hombre ya hizo lo que tenía que hacer, ya tuvo el orgasmo, tal. Pero bueno, pues puede seguir la mujer, o sea, puede seguir estimulando a la mujer para que no importa. Pero ¿no? Hay mucho egoísmo. No pasa nada. No, Mariana. Ahí hay mucho egoísmo. Bueno, no en un porcentaje, ¿no?, de hombres. Eso hay pasa mucha... mucho también, sí, que las mujeres ay, sí, ya todavía viene, somos ya, muy penosas claro. De ah, ok, ya, y de a lo mejor. Hay más mujeres que fingen los orgasmos. Sentimos, exacto. ¿No? Ay, sí, ¿tienes ese dato? ¿Qué porcentaje no, de mujeres? No, ese dato no lo tenemos. Es como muy difícil, porque ellas digan, sí. Les mienten. Podemos como mentir muy fácil. Pero todas ¡ay, hemos ¡ay, mentido en un orgasmo. Pero ¿a ti no te hay... parece que el hombre no se da cuenta cuando la mujer miente? Porque hay una sensación interna que él la siente. Sí, yo creo que algunos entonces, sí y algunos no. Yo creo que en unos alcoholes menos. Ni cuenta. Pero no tiene que hay tanto truco. Pero no es el caso, no fingan orgasmo. Claro, claro. Si ustedes, exacto. Y que no siempre tiene que haber un orgasmo en una relación, ¿no? También... hemos puesto al orgasmo en un altar. Sí, claro. ¿No? Claro. Como un fin. Exacto, ¿no? Y el orgasmo no es el fin, es el inicio, ¿no? Y si tú tienes un orgasmo y después otro y después otro, claro, bueno, puedes llegar a nirvana si quieres, claro, ¿no? Pero no hay que como estar de, ay, ya que llegue, porque pues bueno, más ansiedad. Más ansiedad y más y ansiedad. Y menos lo logra. El trato psicológico por parte de la pareja, de la parte del hombre hacia la mujer, es básica. Todo lo que le diga o lo que no diga y en la forma en que la toque es la que tiene que ver. Claro, con todo eso, soltura de que la mujer se relaje y se deje llevar y se deje vivir, ¿no? Y que nos vaya pero con esa confianza. Claro, la pero si el hombre... La no, es lo eso, más importante. Lo que dice Vero, la confianza, la complicidad. Claro. Poco a poco, ¿no? El click, ¿sabes? Exacto. El estar a gusto, el estar pleno, el disfrutarse, creo que es lo más importante en una relación, porque si no hay esta confianza... Esa tensión este que dices, si ¿no? Tensión, si hay que quiero quedar bien, ¿qué? Pues lo que menos vas a hacer es quedar bien. Si tu enfoque es que tengo que demostrar, no va a pasar. No. Y yo creo que hay que ser un poco egoísta, ¿no? Preocuparse por uno. Claro. En el momento, hacerte no responsable de hacerte tu responsable placer. De ti, entonces, claro. Eso es muy importante, ¿no? No estar pensando en el otro que se preocupe por lo suyo y yo no. Y bueno, y el camino se junta. Exacto. Que hay que aprender a disfrutar el paisaje, ¿no? Claro. Tu vida sexual, mira, es algo así, ¿no? Le vamos cortando por tabús, por cosas. Te va quedando así, lo quedamos con el orgasmo. ¿Cuánto te dura un orgasmo? Sí, segundos. Segundos. Segundo. Al año
15 minutos de orgasmo si tienes una vida sexual muy tremenda, ¿no? O sea, okay, son 15 claro, minutos de tu claro, vida. No puedes basar algo tan importante como toda tu sexualidad claro, en 15 minutos. Por supuesto. Entonces también influye la autoestima, si te sientes sexy, ¿no? A lo mejor ponerte un color en especial ese día, ¿no? Desde que abres el cajón y sacas una tanguita sexy claro, o un calzoncito, sí, claro, ya empieza ya tu te mente, sientes diferente. Es más, desde todo que viene desde estás, acá. Desde que te estás bañando, arreglando claro, qué olores te pones, ah, sí, qué cremas claro, te pones, claro. Ah, yo les traía unas cremas, por cierto, por eso. Esa es parte de la autoestima y del amor a sí misma. Claro, ¿no? Y porque muchas mujeres nos, bueno, yo hablo en general, ¿no? Sí. Nosotras las mujeres que prefieren la luz como apagada, ¿no? Eso tú a qué el crees? Miedo. Penita, ¿no? Pues cómo no, si ya me cuelga la lonja, la pero celulitis. Yo creo, no, digo. Dicen la no, no es cierto, amiga. No, te voy a decir que a mí sí me gusta que haya luz, pero tampoco el reflector. Esta blanca te gusta. Yo tengo no, sí, yo tengo un tema con los ojos, entonces a mí, pero a, el tema de oscuras tampoco está padre. No, no, o sea, con sábana esa penumbra. Esa pero la luz de velas es lo máximo, a mí me sí, gusta es mucho sexy, la luz de velas. Y si se pones esas velas aromáticas que tienen, este, no sé, quizás... Nos menta, han contado. No, nos por ahí, sí, la cómo no. Es el eso es el erotismo, ¿no? Encanta, el claro, explorar todos tus sentidos. Claro. Entre más sentidos le pongamos a nuestra relación, más sensuales, vamos a hacer y más sensual va a ser nuestra relación. Sí, el aroma, la textura, las lubricaciones, las temperaturas. Le vamos a agregar una copita de vino tinto, por ejemplo. ¿No? Una fresita fría. O un buen mezcal, ¿no? Bueno, el vino, hablo por el color. Porque no, eso el tinto... ya es otro tema, ¿eh? Ya se está yendo que el vino, que el mezcal. No, 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 pero también es parte de ayuda, tu sabor. Es que nos acordamos claro, de algo. El alcohol sí es cierto, ese es otro punto. Porque el alcohol a las mujeres, bueno, y a los hombres también, ¿no? Como que te vuelve más... Te desinhibe. ¿No? Te desinhibe. Y entonces... Claro. Ahora, el pasarse como... es lo contrario. Claro, o que sea, luego ni cantando el ya después, pues, ya pasa. Así ya, se toma en la cama, lo barril, no pasa nada. La camisa que me se ponen gomitas ahí. Oye, mire, está sexy. Cuando... Porque luego se nos acaba y nos quedamos como con 50,000 preguntas. Cuando una pareja de pronto pierde esto... Del erotismo, más bien del gusto por estar con el otro o de la química, porque pasa mucho con los años, sobre todo en parejas que tienen 10, 15, 20 años de casados, ¿se puede recuperar? Sí, yo siempre apuesto a que sí, ¿no? No es un dato como de 10 cada 5, se recupera, pero la verdad mentiría, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con el compromiso que tengan las dos partes, ¿no? Esto de renovar los votos en los matrimonios sería algo fantástico porque así sería una forma en que los dos le echarían ganitas todo el tiempo, ¿no? Claro. Desgraciadamente, pues hay muchas veces que una parte sí tiene todas las intenciones y la otra no. Entonces, pues ahí pues, a fuerzas ni los zapatos entran. Porque de pronto yo tengo... Pero hay de esperanza, que sí. Ajá. Yo de pronto he escuchado a amigas y amigos, ¿no? Que dicen, es que yo ya no me gusta estar con ella, o ya no me gusta estar con él, ya no puedo. Estoy con ella porque hay una todo, cosa, hay una parafernalia en la familia, claro, ya estamos casados, hay iglesia, una sociedad nos que está pesando por alrededor. Siempre y para siempre. Uh-huh. ¿Qué haces ahí? ¿Han llegado parejas así contigo? Sí, muchísimas, yo creo que la mayoría llega por eso, porque desgraciadamente... En la ciudad nos come algo que es la monotonía, ¿no? Te levantas, vas a trabajar, regresas cansado, ¿no? O sea, harto del tráfico. ¿Cómo? ¿Qué tan sexy voy a hacer si estoy harta y cansada y mañana tengo junta con el jefe? O sea, ¿quieres que me ponga negligé? Claro, pues te no. Te quieres pijama más floja. Sí, ya estoy para allá, ¿no? Y a lo mejor voy a trabajar hasta tarde. Entonces, realmente el tiempo de calidad en parejas es de 7 minutos en la ciudad. O sea, contando el sexo. ¡Qué barbaridad! ¿7 minutos al día? Exacto, ¿no? Y eso sí te va bien. ¿Por qué? Porque hay hijos, hay miles de compromisos que cumplir y demás. Entonces, es un compromiso de ambas partes, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? No diario podemos tener esta situación sexy. También un mañanero de pronto es rico, ¿no? O sea, uh-huh. Yo siempre comparo el sexo con la comida.
sea, está padre que un día te vayas a cenar así increíble con mantel y velas, pero un día un sándwich también está padre, ¿no? En la mañana, claro. No, en la noche. Entonces también un mañanero sin tanta parafernalia está rico, porque te vas a ir con toda la endorfina. Mucha energía. Toda la energía, pues, con la sonrisa, claro, de oreja a oreja. Claro. Pero también darse la oportunidad de a lo mejor un día al mes, un día a la semana, hablarle, secuestrarlo y llevártelo a un hotel, ¿no? Hacer cosas que nunca hacen, buscar aventuras. Vamos perdiendo la aventura. Vamos metiendo el sexo a nuestra casa. Lo vamos haciendo aburrido. Nos vamos llenando de monotonía. Entonces, lo que hay que hacer ahí, pues, es recurrir a tu mente, a tu imaginación, para buscar aventuras nuevas, para buscar esta sensación de espontáneo, para sorprenderlo o sorprenderla. Pero pues sí tiene que ser un compromiso de ambas partes. ¿Y qué es lo primero que haces cuando llega una pareja? Llega una pareja contigo, ¿no? Y dice, estamos muy mal, ya como que no hay química, no hay nada, tenemos un año que no tenemos relaciones. ¿Qué haces? Tenemos esta plática, veo si es algo biológico de alguna de las dos partes o psicológico. Okay. Pues tiene que ser un trabajo en equipo. Muchas veces, pues, a ver, vamos al ginecólogo, al urólogo, al médico, ¿no? A lo mejor no hay erección porque hay diabetes, ¿no? Claro. Pues suele pasar mucho. Uh-huh. O si es una cuestión psicológica más profunda, pues también se les acerca algún terapeuta especializado, ¿no? Un tanatólogo, bla, bla, hay miles. Okay. Y yo, pues, solo les doy como los tips divertidos, ¿no? Cómo buscar aventuras nuevas, claro. A lo mejor tómate esto, cosas que no te van a hacer daño nunca. Que son naturales. Que son naturales, soy muy consciente en eso, ¿no? Estamos acostumbrados a que siempre el hombre tiene que buscarnos. Exacto, ¿no? A lo mejor tú, cachondealo. Sí, les gusta tanto, ¿no? A lo mejor les gusta, tú también búscame, tú también, sé divertido, se traviesa, no sé, ¿no? Porque siempre la mujer es como, lo es que me buscaba. Es que también era un tema eso, si la mujer buscaba, era una golfa. Una golfa, ¿no? Y seguimos arrastrando con eso, la verdad, sí, es una realidad. Las mujeres satanizamos mucho más a las propias mujeres, esa es una realidad. Es definitivo. También, ¿no? Desgraciadamente sí. Es lo que venía platicando con el señor del taxi ahorita. ¿Ya le estaba dando clases? Usted, a ver, cuando tiene a su hijo, ¿no? Su hijo niño, y tiene muchas novias, ¿qué le dice? ¡Ah, no! Pues ¡a mi hijo! ¡No, el mero mero, claro! Y a tu niña sí tiene muchos novios. Cuidado, porque eres... No, mi amor, a ver, eso no está bien, eso no se ve bien. Entonces, desde ahí empieza ese desequilibrio, que pues ya llega a la vida adulta y pues nos volvemos... No, y además ya entró psicológicamente, ¿eh? Y ya entró psicológicamente, o sea, si no vuelven o reconocen para, como dices tú, llevar una terapia y reconocer cuál es el problema, así se quedan muchos... Para siempre, claro. Para siempre. Claro, y luego, por ejemplo, yo he vivido muchas veces que hay fiestas como de casados, de parejas, y si tú eres la amiga soltera o la amiga que se acaba de divorciar, no te invita, ¿no? Claro, porque le puedes bajar el galán a alguna. Aquí todas somos divorciadas. O sea, ahí entra la inseguridad, claro, de la mujer que está en pareja porque no se siente lo suficientemente capaz como para tener la atención del marido. Entonces llega la que igual es muy fea y no esto, pero ya soltera. Pero es soltera. Pero ¿sabe qué? Sí. Sí. Ella ya lo sabe. No, las mujeres quemamos en leña verde las propias mujeres por ser sexy. Claro, no, pero aparte te voy a decir una cosa. Ciertamente, no sé si nada más en esta ciudad, pero hombre, es mucho ojo. De verdad, no está padre. Cuando uno es divorciado, no quiere decir que estés en la búsqueda de... Ajá, que te hagas en la frente. Y de verdad, no está padre que sí, ciertamente, hay muchos maridos que están nada más buscando a las divorciadas. Sí, sí, pues ¿no? Sí, o sea, tenemos... Bueno, lo que pasa es que esa sensación interna para el hombre es muy importante. Ese tema de conquista, de algo que está como entre prohibido, como que está... Entonces, a ellos hormonalmente... Sí les produce una serie de sensaciones. ¿Tú crees? Sí, porque ahí es donde está la mente que está manejándoles esa, claro, esa parte. Claro, porque aparte, ¿no?, de ser psicológicos y de ser esta cuestión cultural, claro, somos química, ¿no? Claro, somos, claro, las feromonas, ¿no? La famosa, claro, feromona, lo que despedimos en los aromas, en el sudor, en todo esto. ¿Y es verdad esos perfumitos de las feromonas? ¿Sí sirven? ¿Sí? Algunos sí, algunos son como más... Hay mucha charlatanería también al respecto. Las feromonas tú mismo las produces. Algunas marcas las extraen de algunas
plantas en específico. O sea, que si pasas caminando y te voltean. Que te potencializa, pero no todos son ciertos, ¿no? ¿Sabes para qué te ayuda mucho, por ejemplo, para las ventas? Lo que te ayuda es a crearte seguridad. No es que... No es o que sea, ayudarles, claro. No es que te lo pongas y todos ya volteen a verte, no. Es que tú te sientes más segura. Más segura. Y entonces, pues, la seguridad es lo más sexy que puede haber en este mundo. A ver, y hablando de hierbas. Oh, hablando de hierbas. Me trajeron unas hierbitas, si lo podemos ver. Explícame qué es esto. Mira, ese es un té que se llama de 23 flores de Amatlán de Quetzalcóatl. Es un chamán que le dicen Don Julio. Es un señor de 85 años que te va a recorrer la montaña. Ajá. A recolectar las 23 plantas y te explica para qué sirve cada una. Entonces, por ejemplo, trae hojas de guayabo que te sirven para la fertilidad. Se andan buscando bebés. Te ayuda a... ¿Quieres bebés? Justicia. No, yo quiero bebés. No. Te ayuda a relajarte, a que circule la sangre. Por ejemplo, en el hombre, si hay problemas de erección, te ayuda, pues, a circular mejor la sangre. ¿Es para hombre y para mujer? Sí, para hombre y para mujer. Te ayuda a relajarte. ¿Se lo pueden tomar juntos? Exacto. ¿Una media hora antes? ¿O cómo se toma? Sí, mira... Bueno, ahorita te voy a dar un tip bien rico. Lo puedes echar en una cosita que hierva. Okay. O sea, el agua primero poquito, la hierves y después una cucharada, infusión. Una infusión no te normal. Vas a echar todo, María. No, una cucharadita, muy poquito, una cucharadita, y se lo toma, ¿no? Para empezar tu día. Tiene un poquito de jengibre también, que te ayuda a tener bueno, energía. Bueno, el jengibre tiene calor, tiene energía. Exacto, ¿no? Esto que decíamos, ¿cómo vas a tener ganas de ser sexy en la noche si estás cansada todo estás el muerta. Día? Yo pero tomo mucho jengibre. Lo que hay que tomar, lo que hay que hacer es relajarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra autoestima para poder tener un mejor rendimiento. Claro. Entonces, te sirve como para muchas cosas, para relajarte, para crear esta complicidad. Okay. Entonces, y sí, dedicarle el tiempo, ¿no? Exacto. No, bueno, no pasarlo como una cosa que ya fueron 5, 10, 15 minutos, sino así como es el tiempo que le dedicas a comer, claro, es o como a bañarte, o a estudiar. Diario, ¿no? Es parte de nuestro sistema. Sí, es como tomarte tu tecito diario. Vamos a un corte, ay, ya me están apurando por acá, y regresamos con... los mejores tips que tienes. Uno de los mejores ¿va tips. Que va. ¿Redes sociales? En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter. @ Enamoradas TV. ¿Y tus redes sociales? Mildred García en Facebook y Forgetting Sex, que es la guía que estamos promocionando. Okay, bravo, ya regresamos Mildred. Empezamos con tips para fomentar la sensualidad y la sexualidad con la pareja. No se vayan. Locas Enamoradas. TV.mx La Radio TV. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio. Locas Enamoradas. Pues de lleno, a los tips que nos vas a dar. Los tips ya así de plano. Para fomentar el erotismo. Sí. Bueno, para fomentar el erotismo les voy a recomendar un té de menta. ¿De menta? Un gajito de naranja y un poquito de miel. Entonces se van a sentar frente a frente, van a hacer este té de menta, van a dárselo a oler a su pareja, okay, y así mutuamente que los envuelva este aroma va a ser mucho para la energía, ¿no? Para la energía positiva, para despertar, para estar como súper arriba.
Después con el gajito de naranja van a empezar a dibujar todo el cuerpo de la pareja, ¿no? O sea, pasándose pasándolo al otro. A ver, exacto. haz de cuenta. Mariana es mi pareja. Así, ¿no? Entonces, así con el gajito vamos a ir como pintando. Exacto. Después se lo vas a comer frente a tu pareja, okay, ¿no? De sexy, para que los hombres son muy visuales. Sí. ¿Tiene algún sentido que sea naranja? El sabor, puede ser una mandarina, alguna fruta que tú gustes. Dices, ajá, tú. Okay. Y después lo puedes sumergir en la miel y comértelo. Le puedes poner con ese mismo gajito un poquito de miel, le abres la boca y abajo de la lengua a él le colocas miel o jalea real. Es mejor con jalea real, pero es muy amarga. Entonces un poquito de miel está bien, eso le va a ayudar a tener mayor potencia sexual, ¿no? Le va a ayudar a una mejor erección. Okay, y estás descubriendo puntos que a lo mejor no te atreves a descubrir, ¿no? Es dibujar un poco tu mapa erótico. Y conocer el cuerpo de tu pareja. Y conocer el cuerpo de tu pareja. Naranjas y miel y té de menta. Hablábamos del jengibre. ¿Qué tiene el jengibre? El jengibre te ayuda a el sistema circulatorio. Okay. Todo se reduce a la sangre. Cuando el pene se erecta es porque ahí se acumuló mucha sangre. También nosotras, el clítoris se erecta y los labios vaginales se acumulan de sangre. Para que nosotros estemos listas para el coito, para este momento erótico, pues es porque toda nuestra zona pélvica está llena de sangre y se acumula ahí. Entonces el jengibre lo que hace es ayudar a circular con mayor facilidad y te ayuda a tener más energía, te ayuda a mantenerte en un calor idóneo, ¿no? Por ejemplo, el calor de las mujeres para los hombres es muy, muy excitante, ¿no? El momento en que introducen el pene en la vagina y sienten ese calor, pues es como muy guau. Y esa lubricación natural también que tenemos es como que les... Exacto, ¿no? Que ese, bueno, ese es un tema, eso nos podemos ir con eso del Golden Rain y lluvia y demás, y lubricaciones y eyaculaciones femeninas, ¿no? Con el famoso punto G. Ay, es que es tan largo. Sí, claro. Las múltiples... Múltiples orgasmos. Sí, completamente. ¿No? Entonces, la mujer puede llevar a muchos. Bueno, la mujer puede llegar a todo lo que le dé la gana. Sí, claro. En un mismo momento. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Y cuando se da cuenta que eso lo puede manejar y lo puede seguir creciendo y más y más y más, es maravilloso porque tienes el control de tus cosas, ¿no? Y maravilloso es. Así es. Pues ese es el a ver, otro tip, así de volada, porque ya de volada ya algo rápido, yogurt natural, para que no sea pegajoso, entonces te vas a embarrar yogurt natural con tu pareja, a lo mejor en un baño, y después abrácense, la textura que agarra el yogurt con el agua y tu cuerpo, pues también es como muy especial. Aceite, cualquier aceite de tu preferencia, igual, gotitas en un jacuzzi, en algo con agua. El agua y el aceite no se mezclan, vas a quedar llena como de bolitas de aceite. Okay. Al abrazarte con tu pareja se crea una textura muy, muy especial. Muy agradable. Muy agradable, no pegajoso. Todo, ¿eh? Ándale, sándalo sobre todo. No es que aún no experimentes así. Ah, sí, ¿cómo me no? Ha contado. Me acuerdo de la prima de una amiga, mis clientes. Si quieres saber todos los temas. No, bueno. Mis clientes me dicen. Este tema, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí, ¿verdad? Soy un poco más. No, es muy culta y lee mucho. Claro, todo lo hemos pero también en los hago libros. Trabajo de campo. Claro, bueno. De investigación. Ah, claro, eso es. Grajes del oficio. No todo lo podemos dejar a la literatura. Yo les digo a mis clientes que yo soy de oficio humilde y de pasión generosa. ¿No? ¿Verdad? Oigan, ya nos vamos, rápido sus conclusiones. Por favor, tienen un cuerpo maravilloso, una vida preciosa que les ha otorgado el universo. Siéntanse, víbrense y verán que cuando lo descubran van a ser otra persona. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera. G. Mujeres, lo único que me queda decirles es que sean sexys, no tengan ningún una pena ni nada, encuérense, como dicen, ¿no? La seguridad es lo que al hombre lo vuelve loco. Claro. Mildred. Pues atrévanse a vivir felices, atrévanse a disfrutar del placer en todos los sentidos de la vida, sobre todo en el sexual,
y pues nuestro libro que se llama Parejas que saben de sexo, que lo puedes descargar gratis de internet. Y pues muchas gracias por la invitación. A ti, Mildred, no, gracias. A disfrutar la vida. A disfrutar. Y yo les digo, hay que conocer bien a la pareja, hay que instruirlos, ¿no? Por donde nos gusta, por donde no, hay que hablarlo, hay que platicarlo, mucha comunicación, y van a tener una relación muy feliz, muy placentera y muy gozosa. Bien. Y nos vemos el próximo viernes, 8 de la noche, un tema súper interesante. Bye. Locas enamoradas. RadioTV.mx presentó.